La huelga de taxistas continuó el martes en las principales ciudades de España. En Madrid, el neurálgico Paseo de la Castellana quedó bloqueado para pedir que se limiten las licencias a vehículos de transporte con conductor que usan Uber y Cabify. El origen de la protesta es el recurso del gobierno español a un reglamento aprobado por las autoridades municipales de Barcelona, que limitaba los permisos llamados BTC para estas empresas a uno por cada 30 de taxis. El gobierno español afirma que la medida es de competencia estatal y no municipal. No es un taxi, una VTC no es un taxi, es un servicio de un alquiler de un coche con un conductor. Cuando terminan ese servicio tienen que volver a su base, a su domicilio fiscal y esperar un nuevo servicio, y no lo cumplen. Los sábados, los viernes por la noche se van a las puertas de las discotecas a captar clientes, captan clientes en las calles, están haciendo una competencia desleal, es decir, están queriendo ser taxi sin ser un taxi. Los taxistas continuarán su paro el miércoles por octavo día, cuando ocurrirá una reunión sobre transporte entre el gobierno central y autoridades regionales, indicó una de las federaciones del sector. No hay todavía ninguna voluntad real de querer arreglar esto. Es decir, son palabras que llevamos escuchando mucho tiempo, buenas intenciones, buena voluntad, pero ninguna realidad tangente que podamos tener de seguridad de que quieran arreglar de una vez esto por todas. Los taxistas quieren que se cumpla estrictamente la proporción de un permiso de BTC por 30 de taxis. Denuncian que actualmente hay unas 5 y que son más baratas. Si el gobierno no accede a sus demandas, amenazan con intensificar sus protestas bloqueando puertos y aeropuertos, o incluso la frontera con Francia.